Hola, ¿qué tal? Queremos saludar a nuestros seguidores. Vamos a responder algunas preguntas que nos envían a través del inbox. Pero antes los voy a invitar a mis seguidores para que se puedan suscribir a mi nuevo canal de YouTube. Un canal de YouTube como opción alternativa. Como alternativa hemos abierto este canal, en la cual vamos a subir en simultáneo en ambos canales los videos que vamos a reproducir a partir del día de hoy, que vamos a hacer y vamos a difundir. Entonces, a todos mis suscriptores, a los que están siguiéndome, pueden suscribirse a mi canal. Tutoriales audio y video. Aquí dice video, aquí falta la i, lo voy a cambiar ahorita. Entonces, se pueden suscribir a mi canal en esta ocasión. Aquí, ahí digamos hay un poco de todo, aquí hay automatizadores de radio y por supuesto también algunos mensajes que tenemos. Entonces pueden suscribirse a mi canal alternativo, tutoriales audio video. Le dan suscribir y activan la campanita de notificación para que ustedes puedan estar informados constantemente. Entonces los invito para que puedan para que puedan suscribirse a mi canal desde ahora. Queremos llegar a más suscriptores aquí en este canal. Es otra alternativa. Ok, dicho esto, vamos a ir a los mensajes que nos llega a través de Carlos Guido Producciones en el inbox. Aquí me parece una pregunta interesante, a pesar que no lo respondí oportunamente. Dice lo siguiente. Luis Brun Chaverri, Luis Brun, saludo para él. Dice, hola, ¿puedes ayudarme? Tengo Radio Voz y me pasó algo que no esperaba. Este programa 5.6.1.0, a medida que iba tocando unas canciones programadas, me les ha borrado de mi PC, una a una. En el programador de eventos le coloqué la opción de suprimir y no encuentro ahora mi música. Puedo ser más específico, pero de entrada es eso. Gracias por tu ayuda. Después le cambié a reproductor y igual se me borró. Lo que quiere decir esto aquí, lo que yo le entiendo es que cada vez que programa su programación musical a través de la planificador de reloj de eventos, se le borra. Vamos a ir a la práctica. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Lo que el amigo dice es lo siguiente. Vamos a pararlo desde aquí. Se va a la planificación de eventos. En la planificación de eventos, esto vamos a suprimir. En la planificación de eventos dice que él programa, así agregar, y programa, me imagino, reproducir una lista, una pista de las listas o carpeta. Esta opción utiliza reproducir una pista de las listas de carpeta. Supongo que esta opción, porque es la única opción que borra. Pero hay que configurar para que no pueda borrar. Me imagino que él hace de la siguiente manera. Coloca un clic ahí. Coloca siguiente. Y lo hace esto de acá. Cambia aquí donde dice seleccionar una pista o lista de reproducción de una carpeta. Y luego, ¿qué cosa hace? Va aquí y lo programa una carpeta. Voy a programar una carpeta, que se me va a borrar la música de ahí. Seleccionar. Ahí. Lo programa, me imagino, de esa manera. Y luego seleccionar la pista aleatoria más nueva, más vieja. Esto ya es opcional. Lo que hace él es lo siguiente. Lo aspea esto de aquí. Cuando usted aspea, dice eliminar el archivo del disco después de la reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que tu música que estaba en su carpeta, una vez que tu música que estaba en tu carpeta, una vez que lo programes y se reproduzca, esa música se va a borrar de su carpeta. Porque usted lo ha aspeado eliminar el archivo del disco después de la reproducción. Mira, voy a programar tal conforme usted la ha programado. Lo voy a dar siguiente y lo voy a dar a todas las horas, no hay problema. Listo, lo voy a decir que agrega la cola, aceptar. Vamos a poner. Ojo, antes de activarlo, esta carpeta está aquí.
tiene solamente una canción, una música. Esta carpeta está programado ahorita aquí. Lo programé ahí, esta carpeta. ¿Ah? Le programé esa carpeta aquí. Lo programé esa carpeta. Aquí está, Guido, una música solamente tiene. Eliminar lo puse y lo puse así. Ajá. Ahora sí, vamos a insertarlo. Vamos a forzar la ejecución. Ahí está. Y lo voy a hacer sonar. Lo voy a hacer sonar y vamos a adelantar. Ahora sí, ya se reproduce, ya se ha reproducido, perdón, se ha reproducido. Ahora vamos a ir a la carpeta. En la carpeta ya no hay. Se ha borrado esa música. Entonces la pregunta de este suscriptor es esa de ahí. Se borra, dice. Es lo que hizo él. Lo puse suprimir, eliminar lo puso, perdón. Lo puso eliminar aquí. En la configuración, ok, y se suprimió. Vamos a modificar aquí, lo puso a eliminar y se suprimió. Lo que debe hacer es lo siguiente: vamos a colocar esa misma música de la carpeta donde está aquí. Tengo esa misma música. ¿Dónde está? Esta de aquí es. Lo voy a insertar a la misma carpeta. Ok, aquí. Ahí lo voy a insertar. Supongamos que tengo bastante música. Como me la he borrado, lo he vuelto a insertar. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Es programarlo de nuevo. Y esta vez lo vamos a hacerlo bien. Lista de reproducción. Vamos a ir a seleccionar una pista de la carpeta o de la lista. Vamos a colocar aquí, más bien esto puedes hacer lo que le da la gana, aleatorio. Y aquí ya no lo voy a aspear, sino lo voy a desaspear para que no me elimine, no me borre nada de mi carpeta de música. Le voy a dar, ojo, aquí no lo vas a aspear, lo desaspeas. Lo colocas siguiente, ya está, y lo vas a dar a aceptar. ¿Ya? Nuevamente voy a hacer la repetición. Selección carpeta. Vamos a la música. Ya. No lo voy a esperar. Siguiente. Ya está. Y lo configuro de esa manera. Lo doy a aceptar. Ahora sí vamos a hacerlo sonar. Vamos a forzarlo. Vamos a acelerar. Ya se ha reproducido y vamos a ir a la carpeta. Y debe estar ahí. ¿Ok? Está ahí. No se ha borrado esta vez. Entonces, mi estimado amigo Luis, procede de esa manera. Todo está en la configuración. Configúralo de esa manera como yo acabo de configurarlo. Y no va a tener problemas. Ya no le va a eliminar. Usted puede seguir normalmente programando por carpetas, por listas. La cantidad de música que usted quiere alternar. Ok, eso es todo. Se cuida. Nuevamente los voy a decir. Tienen que suscribirse a mi nuevo canal de YouTube. A mi nuevo canal de YouTube. Se suscriben. Tutoriales, audio, video. Se suscriben a esto. Y usted se va a actualizar constantemente. Los invito. Este es mi nuevo canal. Mi otro canal, la que tengo, Tutoriales Carlos Guido, también está normal. En las dos voy a subir en simultáneo los videos, pero los invito para que se puedan suscribir a ambos canales de YouTube. A ambos canales de YouTube. Ok, hasta la próxima. Se cuida. Bye.